hermano de ustedes. Les mandamos un saludo fraterno. Dinos dónde nos escuchas, dónde nos ves a través de esta tu página, ¿verdad? Gracias por darle saludos allá a Iván Lomelí, que ya se está conectando. Saludos, amigo, nos dice y deditos arriba. Gracias igualmente para ti. Saludos allá, donde quiera que nos estés viendo, donde quiera que nos estés sintonizando en esta ocasión, ¿verdad? Para todos, cada uno de ustedes. Saludos a nuestros amigos que nos ven allá en la Ciudad de México, en el Estado de México, los que nos ven allá en Chihuahua, también tenemos algunos seguidores de Chihuahua, allá en Guerrero, allá en Cuernavaca, allá en Tijuana tenemos algunos otros seguidores, tenemos seguidores también en Tampico, Tamaulipas, en Mérida, Yucatán, también tenemos seguidores. Saludos para todos y cada uno de ustedes que nos están siguiendo. Saludos también allá a la ciudad de Puebla, a la ciudad de Tehuacán. Allá nos dice saludos, buenas noches, amigos. Ya Dominga Pereda, saludos para ti también, donde quiera que nos estés escuchando y viendo en esta tarde fresca, aquí en Huautla de Jiménez, Oaxaca, en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Así es como está cayendo la tarde. Y pues no quería yo dejar sin que ustedes pues disfrutaran esta tarde que está aquí en Huautla de Jiménez, Oaxaca, cómo está cayendo, ¿verdad? Dice, bendiciones, gracias, amigo, nos dice ya Dominga Pereda, gracias a ti, amiga, que nos estás siguiendo y que estás al pendiente de nuestras transmisiones a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio, a través de esta tu estación, ¿verdad? Esta tu estación, perdón si es que a momentos se buglea la imagen, pero es por lo mismo del Zoom, ¿verdad? De allá del Zoom, el cual pues pretende reconocer pues las distancias ya todas. Saludos también a nuestros amigos que nos ven allá en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, Huajuapan, Tuxtepec, a lo largo y ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Pues ahí vemos una nube negra que pues amenaza con lluvia aquí en la Sierra Mazateca, y así es como está cayendo la tarde en Huautla y Jiménez. Para todos cada uno de ustedes les mandamos un grandísimo afecto, saludos, y pues quise compartirles este gran paisaje que tenemos en esta tarde aquí en Huautla, esta ocasión. Para todos y cada uno de ustedes les mandamos saludos, y pues ya próximos a regresar a clases. Acá nos dice Sebastián García, nos dice saludos desde Puebla, Puebla, gracias, amigo, ya también les mandamos saludos a Puebla capital. Y les invitamos para que compartan este video, para que también nos sigan allá en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Radio Nacional 102.3 FM, ahí nos encuentras, y pues dale me gusta, suscríbete también a nuestro canal de YouTube para que pues te enteres de cuando subimos algún video y pues estés informado de lo que ocurre, ¿verdad? Y así es como estamos cayendo, está cayendo la tarde, noche, en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Así es como se ve las luces en esta ocasión. Ahí vemos pues aquella la avenida Juárez, allá cómo se ilumina la avenida Juárez de Huautla de Jiménez, la avenida principal, ¿verdad?, de Huautla de Jiménez. Platícanos dónde nos ves, dónde nos escuchas, dónde nos estás sintonizando en esta ocasión, para todos y cada uno de ustedes. Y pues también mandamos saludos allá a nuestros amigos que nos ven en la Unión Americana, allá en Estados Unidos, allá en California, en Washington, en New York. Tenemos seguidores también allá, y también nuestros amigos que nos ven en Centro y Sudamérica. Tenemos amigos que nos ven en Guatemala, en Perú, y todo allá Sudamérica, en Argentina también tenemos algunos amigos. Allá Martínez Núñez, Andy Junior nos dice saludos desde la Ciudad de México. Claro que sí, saludos para ti también allá a la Ciudad de México. Y pues bueno, como les decía, tenemos saludos, amigos. Acá Luz Cerqueda Gamboa nos dice saludos desde el Estado de México. Aquí estuvo fuerte el aguacero. ¿Qué tal allá? Pues ahorita no está lloviendo, ¿eh? No está lloviendo, pero no te quiero contar porque mira, ahí se ven unas nubes sumamente negras que están amenazando lluvia aquí en la Sierra Mazateca. Aquí no ha llovido, la verdad no ha llovido, hoy no llovió durante todo el día. Días pasados sí había caído fuertes aguaceros, pero ahorita no ha llovido, o sea, eso solo se siente algo de frío. Julio Rodríguez nos dice saludos desde Tehuacán, Puebla. Claro, Tehuacán, Puebla,
Hemos estado en Tehuacán, Puebla. La vez anterior transmitimos desde Tehuacán, Puebla. Claro que sí, allá todos nuestros amigos paisanos que se encuentran en esa hermosa ciudad que ustedes han elegido para vivir y para irse a trabajar, pues ahí está, ¿verdad? Acá pequeñita Contreras nos dice saludos desde Iztapalapa, Ciudad de México. Claro, o sea, Iztapalapa, Ciudad de México. Allá, pues les mandamos saludos también a ustedes que nos ven allá en Iztapalapa. Un saludo para ustedes, a todos nuestros paisanos que nos están sintonizando y siguiendo allá a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio. Y yo les recomiendo que no bajen la guardia, por favor, porque esto de la pandemia aún continúa, aún sigue. Sigan usando correctamente su cubrebocas, por favor. La sana distancia, sabemos que pues cuesta trabajo, pero hay que hacerle. Acá Benjamín Saraí Barrio nos dice saludos desde Peñón de los Baños, claro, allá Peñón de los Baños, que en Semana Santa parece ser, si no mal recuerdo, llevan a cabo un gran evento, ¿verdad? Allá en el Peñón de los Baños, es bonito esa costumbre que tienen en aquel lado también. Saludos, saludos a nuestros amigos que nos ven allá en el Peñón de los Baños. Pues bueno, estamos transmitiendo desde Huautla de Jiménez, Oaxaca, para todos y cada uno de ustedes, y vean cómo está cayendo la tarde aquí en la Sierra Mazateca, cómo es que ya, pues, el astro rey, que es el sol, ya se está ocultando y estamos recibiendo los últimos rayos de este para, pues, entrar ya en la noche. Así es como estamos transmitiendo. Y pues, bueno, les recomendaba que siguiéramos cuidándonos con esta pandemia. Aún no termina, aún no se ha levantado pues las restricciones en algunos lugares, sigamos teniendo esa precaución. Y pues bueno, aquí vamos a agregar a otro amiguito que nos mandó la solicitud, y pues ahí está la transmisión para todos y cada uno de ustedes. Espero que estén disfrutando esta bella vista de Huautla y Jiménez. Ahí se veía San Mateo hace un momento, pero pues ya está ocultándose. Gracias a que ya está cayendo la tarde y está entrando la noche aquí en Huautla de Jiménez, Oaxaca. A través de tu frecuencia correcta, a través de tu frecuencia exacta, estamos transmitiendo desde el Fortín. Bueno, aquí es sí, el Fortín, acá arriba de Barrio Mixteco. Si no mal recuerdo, es Cerro Clarín. Si no hay, escríbenos en los comentarios, por favor. Para todos y cada uno de ustedes, desde Huautla y Jiménez, aquí en la Sierra Mazateca. Así es como estamos esta tarde-noche. No ha llovido, se siente fresco. Cuando estamos a una temperatura aquí en la Sierra Mazateca, permítanme, les voy a decir, una temperatura de 18 grados centígrados, sin amenaza de lluvia por lo pronto, pero sí con unas nubes pues que amenazan, ¿verdad? Pues ahí estamos. Así es como estamos. Platícanos dónde nos ves, dónde nos escuchas, dónde nos sintonizas para mandarte saludos. Saludos allá a nuestros amigos que nos ven allá en Cuernavaca. También tenemos algunos amigos allá en Cuernavaca. Tenemos otros amigos allá en Veracruz. Les mandamos saludos a Veracruz también. Y pues, como les digo, ya estamos próximos a regresar a clases de manera, pues, de alguna forma normal, entre comillas, porque hay que llevar y tener toda la precaución que debemos de tener y seguir con esta pues estos cuidados sanitarios de usar la sana distancia, usar el gel antibacterial, también pues el cubrebocas, ¿verdad? El cubrebocas. Aquí YZZ y Ilz nos dice saludos y deditos arriba. Allá con la B de la Victoria, les mandamos un saludo también para ustedes que nos están viendo y nos están sintonizando a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio. Suscríbete a nuestro canal, comparte también nuestro canal de YouTube, allá que nos encuentras como Radio Nasholosha, y comparte también nuestra página para que lleguemos a hacer más y te enteres cada cuánto subimos allá, pues información, allá en la sección de ¿Sabías qué? Que también están muy buenas, se las recomiendo para que pasen a leer allá lo que subimos periódicamente, el santoral en la mañana, los datos curiosos, pues también allá la efemérides del día, también que lo publicamos, y algunas que otras noticias a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel
regional como municipal. Elizabeth Núñez nos dice saludos desde Puebla, bendiciones para todos y muy buenas noches. Buenas noches, amiga o amigo, allá donde quiera que lo estés. Ah, perdón, en Puebla, nos dice la bella Puebla, la Angelópolis, allá. Tenemos que ir a transmitir a la Angelópolis. Esperemos que cuando estemos por allá también se conecten y podamos tener ese contacto un poco más directo para que pues podamos transmitirlos desde allá, desde la ciudad de Puebla. Tenemos la intención de estar por la ciudad de Puebla también. Ya hace falta ir a visitar Pueblita de Los Ángeles, claro que sí, como también ir a visitar allá Oaxaquita hermosa, ¿verdad? Ya nuestra bella capital de nuestro estado de Oaxaca. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Gracias, muy amables, por habernos seguido en esta transmisión. Ya cayó la noche, ya se ve más las luces de Huautla, de Jiménez, Oaxaca, la área del centro, vemos allá desde el plan de la salida, plan del carril, el centro, vemos parte de la avenida Constituyentes, vemos allá Cerro Azteca, Cerro Mar de la Plaza, también estamos viendo allá, vemos allá el famoso barrio INI, también por aquel lado, vemos también allá Colonia La Joya, también, bueno, estamos viendo toda la parte céntrica de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en esta ocasión. Y pues, si no hay más saludos, con esto terminamos esta pequeña transmisión desde Cerro Clarín, si no mal recuerdo, así se llama este barrio que está en Huautla de Jiménez, Oaxaca, a un costado de la clínica. Hace unos días y precisamente hoy y mañana, antes de que se me olvide, hoy y mañana se estará llevando a cabo la vacunación para los chavos de 11 a 17, de 15 años, parece ser, ya está la vacunación, así que hay que traerlos a vacunar para que puedan regresar a la escuela bien protegidos. Con esto nos despedimos. Gracias, muy amables, por habernos sintonizado, por habernos seguido en esta tu transmisión de Radio Nasholosha, la 102.3 FM de tu radio. Gracias por darle dedito arriba, gracias por darle me encanta, gracias por darle me gusta. No se te olvide compartir esta transmisión de esta noche de agosto. Acá nos dice Elizabeth Núñez, dice saludos desde Puebla. Bendiciones para todos y muy buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima transmisión desde una locación diferente. Adiós.